decir que Max no es un perro criado en casa, sino que es un perro que se cogió de la calle, que fue abandonado. Y bueno, y mírenlo. ¡Volve, Max! Y por aquí viene Xunta. Calla. También lleva peso, ¿eh? Lleva dos personas. Muy bien, Xunta, Monse, muy bien. Buen trabajo, chicos. En el siguiente ejercicio también utilizaremos la barca. Simularemos el naufragio de una barca. Muy bien, ya salen con la barca. Y en este ejercicio participarán Argos, que todavía no lo hemos visto en la exhibición, Keira y Ebro, tres Terranova. A ver, Alex, que voy a hacer algunas fotos. Déjame sacar la cabeza. Un momento. Meter el puñal móvil. Sí, si no. Muy bien, pues como les contaba, en este ejercicio simularemos pues un naufragio de una barca. Tendremos dos víctimas en el agua que se están tirando ahora. Ebro y Keira, junto a los socorristas, irán a buscar a las personas que han caído al agua. Y Argos se traerá la barca a remolque. Muy bien, primero sale Ebro, ahora Keira. Se va quejando, pobre. Como podéis ver, hacen ejercicio, nada, no se cansa. Y bueno, y el binomio es súper importante entre el guía y el perro. Como pueden ver, el perro seguirá al guía donde haga falta. Pueden trabajar con olas, con lo que sea, que no, que el perro, si el guía va, el perro irá también. En este caso, igual que en el ejercicio anterior, el perro tira de las dos personas hacia la orilla. En este caso son simulacros, son distancias cortas, lo que decíamos antes. Ahora mismo el socorrista podría nadar hacia la orilla ayudando al perro, pero en un caso real podría estar mucho más lejos, el socorrista llegar agotado y el perro le sacaría a los dos, al socorrista y a la víctima. Ahora sale Argos, que irá en busca de la barca. En este caso es una barca no muy grande, lleva personas encima, pero bueno, igualmente podría sacar una barca más grande con más gente. Pueden arrastrar hasta 1.500 kilos. Y por eso también a veces veis que antes se escapa algún perro porque, bueno, tienen una fuerza bastante fuerte.
Mira, Ebro, ya están llegando a la orilla. Muy bien, chicos. Muy bien, aplausos. Muy bien, chicos. Y Argos ya ha cogido la barca. Muy bien, mi nena. Muy bien, mi chica. Y algo, como podéis ver, va despacito, va poco a poco, pero bueno, la barca pesa. Y ahí estamos. Muy bien, Argos. Venga. Es que el motor pesa más que la barca. Y... realmente realiza un gran esfuerzo. Solo lleva el campo, no va cogido al cuerpo con nada más. Muy bien, ya llegamos. Vale, no tires piedras, ¿eh? No, que se tira el perro al... Muy bien, Argos, venga. Aparte nadando, bueno, pues tienen esa fuerza, claro, porque tienen que llegar a la orilla, pues ya hay que ayudarlos para poder salir una vez que toca tierra. Muy bien, chico. Un aplauso para Argos. La tiene que sacar hasta Argos, ya está. Que ya hemos llegado. Muy bien, chicos. Y ahora por último haremos un ejercicio con Arru, el pequeñín del grupo. Arru también participa en otro grupo, él es rastreador. Y bueno, y estamos intentando que sea capaz, bueno, él normalmente trabaja en tierra, con rastreo de personas, de víctimas, incluso de drogas, y estamos trabajando con él para que también lo pueda hacer en agua. El mío también, el cordero que le doy a unos días, rastrea. Para la idea. Hombre, estás. Qué buen reportaje. Javier, ya lo sabes. Bueno, tenemos ahora la víctima en el agua. Que te los dejo. Arru está guardado para que no vea por dónde ha ido ni dónde está. Y ahora, junto a su guía, empezará a buscarlo por tierra y encontrarlo dentro del agua. Te esperas. Ya se le nota que está...